Hola amigos de Sportream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 24 de la Bundesliga de Letonia, el Riga Fútbol Club de Gustavo Dulanto ganó por 3-2 como local al FK Meta. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, como siempre, ganando en la mayoría de los individuales, sobre todo por arriba, interceptando balones, bloqueando disparos, cortando los ataques rivales, friccionando como le conocemos, aunque su equipo dominó el partido ampliamente. El equipo visitante se dio la maña para igualar las acciones en dos ocasiones en pies de Mohamed Lamine y Jean-Armel Zabagla, el último tras fallo garrafal del Pochito Dulanto. Felizmente para el equipo local, a los 81 minutos, Marcelo Torres puso el tercer y definitivo del encuentro. Con este resultado, el equipo letón es tercero en la tabla de posiciones con 50 unidades a 10 del puntero del campeonato. En la próxima fecha deberán visitar al Daugava Daugavpils el 15 de agosto, pero antes deberán visitar al Gil Vicente en Portugal por la vuelta a la tercera ronda previa de la Conference League. En partido amistoso previo al inicio de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al Hilal de André Carrillo ganó por 2-1 al Almería de España. El atacante nacional fue titular, jugó solo el primer tiempo, cumpliendo una buena actuación en la primera línea de volantes, ganando en varios de los individuales, sin mucha fuerza pero sí con la técnica que le conocemos, aunque no pisó demasiado el área contraria, sí generó el fútbol que necesitó su equipo para llevarse la victoria, ya que con los goles de Luciano Vieto a los 5 minutos y de Salem Al-Dawsari a los 40, el tricampeón de Arabia Saudita se quedó con los 3 puntos, es el descuento de Largi Ramazani. Ahora, el equipo de la Culebra seguirá con su preparación cuando el 12 de agosto se mida en otro encuentro amistoso al Nottingham Forest, recién ascendido a la Premier League de Inglaterra. Por la jornada 21 del torneo Plan Vital de Chile, el colo-colo uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, le ganó como local por la mínima diferencia al Deportes Antofagasta. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 79 minutos, cumpliendo una buena actuación, estando por todo el frente de ataque, habilitando a sus compañeros en ofensiva, abriendo la cancha por los costados, pisando el área contraria, incluso le anularon un gol, aunque para ese momento su equipo ya lo ganaba con el tanto de Juan Martín Lucero, con lo que ya se meten en una racha de 5 partidos ganados de manera consecutiva, por lo que el equipo del Cacique es puntero cómodo del campeonato chileno con 45 unidades y la próxima fecha recibirán al Palestino el 14 de agosto. Luego de la victoria del Cienciano del Cusco en el estadio Garcilaso y la Vega, por la mínima diferencia frente a Universitario de Deportes, vinieron las repercusiones. El técnico del equipo merengue, Carlos Compagnucci, dejó sus sensaciones luego de su tercera derrota seguida. Bueno, yo creo que el encuentro fue parejo. Más allá del resultado, me dio la sensación de que el partido podía haber terminado empatado. Si bien hubo un primer tiempo, sobre todo los primeros minutos, donde yo creo que el equipo local, como hace siempre, por ahí impone condiciones, pero nosotros hemos sabido aguantar bien la situación, emparejar un poco el partido y después me da la sensación de que en el segundo tiempo el equipo tuvo más protagonismo, tuvo más el balón, también es un poco lo que hizo el rival, por ahí se replegó un poco, pero por situaciones de goles o situaciones de peligro me da la sensación de que podríamos haber conseguido el empate, ¿no? Mientras que el futbolista de la U, Iván Santillán, hizo un llamado a la fanaticada merengue justo en el día de su aniversario número 98. Creo que en el segundo tiempo, como dice el profesor, emparejamos el partido, dominamos, pero lastimosamente no pudimos empatarnos y nos vamos con ese sinsabor de que se pudo llevar algo de acá de Cusco, ¿no? Venimos haciendo las cosas muy bien, lastimosamente los resultados no se dan, pero estoy convencido que esto se va a revertir, ¿no?
Por lo pronto, Universitario de Deportes está a 7 puntos del puntero del clausura, el Cienciano del Cusco, que ya mete su noveno partido sin perder, mientras que en el acumulado, el equipo crema es noveno con 35 unidades, lejos de los puestos de la Copa Libertadores, que eran uno de sus objetivos en este año. Por lo que ya muchos piden nuevamente las cabezas de todo el mundo en la U. Veremos entonces si pueden resolver el problema de gol, porque desde que se fue Valera, el equipo no anota y ya van 270 minutos sin hacer. Esperemos que Carlos Compagnucci haga magia, si no sus horas están contadas en la U. Y el pase de Marcos López al Feyenoord de la Eredivisie, que de tanto esperar ya se convirtió en novela, se habría cerrado definitivamente. Luego de que se dijera que el viernes anunciaba, luego que el sábado lo oficializaban, luego que tenía que cumplir la sanción del MLS y el domingo sin falta, y lo último, que estaba viendo su permiso de trabajo, al final, nada de esto, y habría firmado su contrato con el equipo de Países Bajos. La información la trae el periodista deportivo Gustavo Peralta. Marcos López, que ayer firmó contrato ya con el Feyenoord, en este caso ya está su contrato establecido, contrato hasta el 2026 con el equipo grande de Países Bajos, y ha vuelto Marcos López, en este caso San José, para ver temas personales, y tras eso la otra semana ya instalarse en lo que va a ser la ciudad de Rotterdam, pero es un pase importante, diría yo que el más importante deportivamente hablando en los últimos tiempos, y además hay que decir que Marcos López le deja la posibilidad a Cristal, porque si se iba libre a fin de año Cristal no recibía nada, le deja la posibilidad que Cristal reciba el 20% del pase, de la transferencia, y esto habla muy bien del gesto de Marcos López, que está muy bien conducido en todo aspecto, y que en este caso va cumpliendo paso a paso su objetivo, pero repetimos, Marcos López ya firmó con el Feyenoord de Países Bajos, contrato hasta 2026, y poco a poco va cumpliendo sus objetivos futbolísticos, como nos contaba en una nota con ESPN, con el equipo F el año pasado. Lo importante es que sumemos a un compatriota más en una liga importante, el viejo continente, ya que Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez se encuentran en el recién ascendido, el EMI. Esperemos entonces que a todos les vaya bien en este nuevo país que está mirando de cerca a nuestros compatriotas. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Ayran Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Sebastián Simpión, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!